Quédese justo donde está. No se mueva. Por su seguridad. Se ha cometido un crimen. Cualquiera pudo ser. Todos tenían motivos para acabar con la vida de la víctima. Carlos Monsiváis, Plácido Domingo, Gabriel García Márquez y hasta Steve Jobs. Perfecto. Perfecto. Usted será un gran detective. García Márquez. Justo detrás de usted, señorita. Vamos a ver. ¿Qué tiene García Márquez que decirnos a nosotros? ¿Me puede leer lo que dice esta nota? Fuerte para que lo escuchen todos. Una manzana al día da salud y alegría. La investigación está a cargo del detective Azuceno Robles Granados, director general de la Unidad Federal Forense, a quien su madre le dice su, que junto con un grupo de especialistas descubrirá el móvil del crimen y al asesino. Antes de dirigirse a mí, quiero que piensen muy bien si lo que van a decir es importante. Y la verdad es que por más importante que sea, quédense callados. No me hablen. No me molesten, déjenme trabajar en paz. Se trata del espectáculo Noches de Leyenda, que se lleva a cabo en el Museo de Cera y para lo cual se transformó en la vieja casona, en una escena del crimen. Para celebrar 6 años consecutivos de Noches de Terror, el museo presenta un espectáculo nuevo y renovado a cargo de la compañía Piedad Teatro Producciones. Noches de Leyenda ofrecerá funciones los días 27, 28, 29, 31 de octubre y el 1 de noviembre. Los boletos ya se encuentran a la venta en el Museo de Cera. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.